Es un gran acompañante del ser humano. Con su singular dulzura nos roba sonrisas aún en los momentos más tristes. Nos da calor en temporadas de invierno. Seguramente te lo has de imaginar en forma de un espumoso chocolate que generalmente acompañas con churros o bolillos. Hay quienes dicen que este producto es un gran afrodisíaco. El cacao deriva del género Theobroma, siendo este su nombre científico. Dicho vocablo griego significa alimento de los dioses. La palabra cacao deriva del maya cacao, cac, que significa rojo, y cao, que a su vez significa fuerza y fuego. Los mercaderes mayas en sus múltiples viajes dieron a conocer el cacao al pueblo azteca, mismo que adoptó su cultivo y empezó a consumirlo en forma de una bebida hecha con cacao molido, agua y miel, a la que se llamó chocolatl, que en náhuatl significa agua espumosa, una bebida apreciada por los aztecas, pues se creía que aumentaba el apetito sexual y el vigor. Por ello, era denominada la bebida de los dioses. También se consumía combinando el cacao con harina de maíz, conocida como pozol, una bebida típica de los estados de Tabasco y Chiapas. Muchos afirman que el cacao es originario de América del Sur, de la cuenca del río Orinoco y del río Amazonas, y que de ahí empezó a extenderse hasta el sureste de México, mientras que otros afirman que empezó en México y se extendió hasta la cuenca del río Amazonas. Sin embargo, no se sabe con certeza. Se conocen de 20 a 22 especies dentro del género Theobroma, las cuales se distinguen por el tamaño de crecimiento de la planta, la forma de sus hojas, el tamaño, forma y color del fruto y la semilla. El cacao es una planta típica de polinización cruzada, lo que significa que depende de la acción de los insectos para reproducirse. En la actualidad se comercializan tres tipos de cacao: el criollo, conocido como el más fino entre los finos, pero casi insignificantes en cantidad; el forastero, que se caracteriza por presentar mazorcas con una cáscara lisa y ligeramente verrugosa. Este tipo de cacao proviene por lo regular de Brasil o de África Occidental. El trinitario, que está constituido de poblaciones híbridas, producto de cruzamientos espontáneos entre criollos y forasteros. Las diferencias morfológicas en hoja lo vemos principalmente en los brotes. Este es un típico forastero, ¿sí? El color que se tiene va desde un café oscuro hasta un color rojizo. El grupo genético de los criollos se caracterizan principalmente, aunque no necesariamente, por tener un brote de color verde claro, ¿sí? Pero esa es la diferencia en cuestión de morfología de la hoja. Ya en hojas maduras, a veces va a variar en tamaño, pero el tamaño va a depender en gran medida del tipo de sombra, la cantidad de sombra. El cacao es una especie umbrófila que necesariamente necesita sombra. El cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja perenne, crece entre los 6 y los 20 metros de altura. Presenta un tronco recto que se puede desarrollar de formas muy variadas. El cacao proviene de semilla y su raíz puede crecer entre 1,20 m y 1,5 m. La mayoría de las hojas al formarse tienen pigmentación. El color varía desde un verde claro, casi blanquecino, hasta violeta oscuro. Aparentemente, los más pigmentados se encuentran entre los cacaos criollos y trinitarios, y los menos pigmentados se encuentran en los amazónicos. Las inflorescencias se localizan en la madera vieja y ramas principales. Generalmente se inicia pasados los 3 años de edad, aunque existe material híbrido en el cual la floración ocurre entre los 14 y 18 meses. Los productores venden el grano en fresco,
es decir, secado al sol durante 5 días y entregado a las cooperativas o centros de acopio. En términos generales, no se seleccionan los granos para la venta. Hoy en día, más de 20 millones de personas en todo el planeta dependen directamente del cultivo del cacao para subsistir. Entre los retos a los que se enfrenta el cultivo de cacao es la escasez cada vez mayor de áreas de cultivo adecuadas. Aquí, un servidor, pues trabaja 5 o 6 horas en el día, cuando así tenemos el tiempo libre para dedicarle a las plantaciones de cacao. Remover frutos enfermos, como este es cortar, las ramitas. Estos son frutos buenos que todavía se va a cortar. Componer de acá va a caer todo esto, y va a caer este árbol que ya está produciendo. Pues diariamente se invierte 5 o 6 horas de trabajo para que el árbol pues quede completamente con buen manejo y empiece ya a producir mejor. El programa de rescate, conservación y utilización de cacaos criollos surge debido a que a partir de la década de los 80 hubo un desplazamiento de este material debido a que se decía que era un cacao altamente susceptible y de muy bajo rendimiento. En cierta medida había razón, sin embargo ahora hemos visto que con el manejo adecuado de estos materiales se tienen muy buenos rendimientos y además la calidad que tienen por tener la almendra blanca está siendo altamente demandada. El gobierno federal y estatal tienen programas muy fuertes para el rescate de este cacao. El Banco de Germoplasma de Cacao del INIFAP se encuentra en el campo experimental Rosario Izapa, en el estado de Chiapas. Se conforma de colectas regionales, nacionales e internacionales. Además, se ha integrado un grupo de colectas de cacao criollo que fueron hechas en diversas regiones selváticas y montañosas del trópico mexicano, que comprende los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Yucatán. Además, existe un banco de germoplasma de cacao criollo establecido en el 2006 dedicado a la producción de cacao y otro banco de germoplasma de cacao en el campo experimental Huimanguillo del INIFAP. Este prácticamente es una réplica de las accesiones que se encuentran en el banco de germoplasma de Rosario Izapa. Dentro de los proyectos que tiene la red de cacao con el SINADEFI, tenemos la caracterización morfológica del banco de germoplasma. Hay algunas partes de la planta, como la hoja, que necesitamos tomarlas en in situ. O sea, se cortan en la mañana y durante el resto del día estamos haciendo las mediciones. Los frutos, ¿sí? Y la semilla ya se lleva a los laboratorios de caracterización. Aquí principalmente es para ver color directamente y utilizando los descriptores propuestos por el INIFAP ante la UPOC. El principal uso del cacao es para la elaboración de chocolate. Sus derivados como la manteca de cacao se usan para la elaboración de chocolate y confitería y la industria cosmética. También se ocupa en la industria farmacéutica. La pulpa de cacao para la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La cáscara del fruto puede ser utilizado como comida para animales y elaboración de compostas. El jugo de cacao para la elaboración de jaleas y mermeladas. Además del magnífico sabor que tiene el chocolate, el cacao aporta múltiples beneficios nutrimentales como el ácido fólico y antioxidantes benéficos para el sistema cardiovascular. Posee la capacidad de generar la sensación natural de placer en quien lo consume. Así que no dudes en disfrutar su delicioso sabor en cualquier momento del día, tomando en cuenta su valor económico, pero sobre todo su valor histórico.